Sí, no sabemos. Es que tenía que haber votado por me di cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enseguida atrás. Venga, arrancamos. Hola, buenas tardes. Puntualidad total. Bienvenidos todas y todos a Ecoconversaciones, que hoy va a tener un sentido muy especial para nosotros por muchas razones. Bueno, lo de que Ecoconversaciones empiezo, que es una nueva dimensión, una nueva manera de entendernos y de comunicarnos. Y en todo este periodo de confinamiento hemos tenido muchas experiencias, yo tuve muchas experiencias con muchísimas agrupaciones, federaciones, y esta es una nueva manera que tenemos que reinventarnos para estar en contacto continuo los socialistas, poder compartir nuestra sensación, nuestra análisis e interpretación de la realidad y estar unidos sin necesidad de pues eso, grandes desplazamientos. Hoy es un día muy especial, porque vamos a estar en uno de los asuntos que desde el Partido Socialista siempre tuvimos le prestamos mucho interés y nuestros proyectos políticos los instrumentamos a través del conocimiento. Por tanto, hoy es un día muy especial por varias razones. En primer lugar, porque tenemos con nosotros a la directora del Instituto de Salud Carlos III y al subdirector de proyectos Cristóbal Belda. Millones de gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este momento y la razón por la cual hoy celebramos esto. Pues en primer lugar, si me vais a permitir, una costumbre que yo tengo y que suelo hacerla con mucha frecuencia es recordar nuestro programa máximo, nuestra carta fundacional. Ahí nosotros de siempre procuramos, como decía, justificar nuestros proyectos en base al conocimiento científico. Y nuestro programa máximo, un documento muy sencillo de 300 y pico palabras, pues es un compendio de todo un proyecto político. Y respecto del conocimiento, se decía en el año 1879, decía que perseguíamos la organización de la sociedad sobre la base de la federación económica, usufructo de los instrumentos del trabajo, etcétera, etcétera, garantizando a todos sus miembros el producto total del trabajo y la enseñanza gratuita de ambos sexos, ¿no? Ahí ya se apostaba por la igualdad de sexos. Pero también decíamos que teníamos por aspiración construir la sociedad en base al conocimiento científico y al conocimiento específico y general de todas las personas. Por tanto, en ese mismo documento ya aparece que nuestra vocación es instrumentar la convivencia en torno al conocimiento. Y por eso no es casualidad que en este caso el propio partido, pues con la inquietud de la falta del desconocimiento que había en el caso de este virus, pues hemos llevado a cabo una donación colectiva y el mejor destino es
el fomento del conocimiento para conocer mejor el virus y para poder mejor prevenirlo y tratarlo y, por tanto, combatir la enfermedad. Os decía que nos acompaña Raquel Jotti, que es, bueno, que es una mujer estupenda. Yo no tengo más que elogios, porque además, pues bueno, pertenece al Instituto de Salud Carlos III a dos ministerios, está a puente entre dos ministerios, el de Ciencia y el de Sanidad, y bueno, pues trabajé con ella mucho y compartí muchas inquietudes y la llamé algunos domingos con alguna preocupación. Por tanto, muchísimas gracias por estar aquí y a Cristóbal Belda también por acompañarnos. Y ya sin más, esperando que todas las investigaciones en general, pero en singular y específicamente en particular la del COVID, pues nos permita avanzar en el conocimiento y avanzar en las mejores soluciones para nuestra convivencia más justa y pensando también en todos los desafíos que tenemos encima. Pues ya sin más, Raquel y Cristóbal, la palabra es vuestra. Muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy ilusionados de tener la oportunidad de estar aquí esta tarde con todos vosotros, porque nos da la oportunidad de agradecer a todos los donantes la generosidad y el compromiso que suponen las aportaciones que entre todos habéis hecho para la lucha contra el COVID. Desde el Instituto de Salud Carlos III, nuestra misión de apoyar y fomentar la investigación biomédica en el conjunto del país, lo que hicimos fue fundamentalmente dos acciones. La primera de ellas la voy a explicar y es donde fundamentalmente se van a invertir todos los fondos que se han aportado desde el Partido Socialista, dirigir la investigación que estaban haciendo los centros propios, los centros nacionales, Centro Nacional de Microbiología, Centro Nacional de Epidemiología, dirigirla de forma muy ágil a la lucha contra el COVID. Ahí me extenderé e intentaré transmitiros. Voy a utilizar unas diapositivas para intentar que sea menos aburrido y más fácil de explicar. Pero hicimos algo también muy grande, que fue una gran convocatoria de subvenciones a nivel de todo el país. Aquí quiero dar la palabra a Cristóbal Belda, porque ha sido la persona que ha coordinado todo ese esfuerzo de evaluación y de reparto de fondos precisamente para orientar lo que teníamos al objetivo fundamental, que era la lucha urgente contra el COVID. Por favor, Cristóbal. Muchas gracias, Raquel. Buenas tardes a todas y a todos. Realmente lo que hicimos en aquel momento, al abrir la convocatoria para que todos aquellos científicos que tuvieran algo que aportar para intentar luchar contra el COVID, al abrir la convocatoria recibimos una avalancha de propuestas, más de 1.500 propuestas, para poder seleccionar dentro de esas 1.500 propuestas, que como es normal, había unas que eran muy, 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 muy interesantes y otras pues quizá menos interesantes. El objetivo que perseguíamos era que la ciencia que se construyera tuviera utilidad de forma rápida, de forma tan rápida como realmente la ciencia pudiera ser, y que nos ayudara a ir respondiendo preguntas conforme iba avanzando la epidemia. Un grupo de 8 hombres y mujeres empezamos a realizar todas esas evaluaciones en un tiempo muy corto, muy corto, muy corto, que al final se fueron incorporando muchos más expertos al equipo de evaluación, y en un tiempo que no pasó de unas pocas semanas tuvimos la suerte de poder seleccionar aquellas que a nuestro juicio eran las que podían ayudarnos más a intentar responder las grandes preguntas que se nos producían en las calles, en los hospitales y en la sociedad en general. Muchas gracias. Se cuenta muy de forma muy corta, pero realmente fue un gran esfuerzo que lo que nos permitió es identificar la mejor ciencia, aquellas líneas de investigación que nos permitían dar respuesta a las preguntas importantes. Y a continuación lo que os voy a contar es algunas de estas preguntas y cómo estamos intentando darles respuestas desde el Instituto de Salud Carlos III, también con vuestra ayuda. Si me ponéis las diapositivas, yo creo que podemos empezar con ellas. Bien, en la primera diapositiva lo que os quiero mostrar a todos
es el proyecto de investigación. Quizá es un único proyecto, pero realmente lo que supone es la coordinación entre 7 objetivos diferentes, pero muy relacionados los unos con los otros. El proyecto está liderado por una gran investigadora, una viróloga del Centro Nacional de Microbiología, pero realmente involucra a distintos centros, unidades, departamentos de todo el Instituto de Salud Carlos III trabajando juntos para la lucha contra el COVID. Aquí pueden ver los objetivos, son 7 objetivos, y en las diapositivas siguientes iré describiendo brevemente cada uno de ellos. En primer lugar, si pasamos a la primera diapositiva, a la siguiente, perdón. El primer objetivo que nos planteamos fue construir una red de vigilancia e investigación virológica centrada en la investigación que realizan los especialistas en microbiología en el conjunto del país. Ya contábamos con la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se gestiona desde el Centro Nacional de Epidemiología aquí en el Instituto de Salud Carlos III, y sobre esa estructura, que realmente lo que hace es que reúne toda la información de las comunidades autónomas, la elabora y además la traslada al Centro de Vigilancia en Europa, sobre esa estructura hemos construido, esto es uno de los primeros objetivos, una nueva red totalmente diseñada con el objeto de hacer una vigilancia para COVID. En la diapositiva siguiente se puede ver cómo esta red virológica de vigilancia del virus del COVID se ha construido sobre un sistema que ya existía, que es el sistema de vigilancia de la gripe en España. Esto es importante porque pone en valor el trabajo que se realiza en el conjunto del país. En este caso, los investigadores del Instituto de Salud Carlos III lo que hacen es de ser elemento cohesionador, elemento que lo que permita es poner en valor y utilizar todo el conocimiento que se está generando en una red de laboratorios que trabajan de forma integrada. Esto, desde luego, es una plataforma de vigilancia de salud pública, pero además está concebido para generar conocimiento científico. La red permite generar y custodiar materiales de gran interés biológico, colecciones de muestras de pacientes con COVID, y además es una infraestructura fundamental para algo que hemos estado realizando a lo largo de toda la pandemia, que es la evaluación de nuevas técnicas diagnósticas para, conocerán ustedes, la técnica diagnóstica de PCR, y que es la que se utiliza en el momento para confirmar los casos, y además utilizando las infraestructuras que ya teníamos de alta seguridad biológica, lo que se llama laboratorios de bioseguridad nivel 3. Uno de ellos se encuentra en el Centro Nacional de Microbiología, uno de los laboratorios de alta seguridad que existen en el país. Y aquí se comenzó el cultivo de las cepas del coronavirus, del SARS-CoV-2. En la siguiente diapositiva van a poder ver también cómo dentro, utilizando esta infraestructura que efectivamente es de investigación, pero también está ofreciendo servicio al Sistema Nacional de Salud, servicio a los ciudadanos, se creó de la nada un programa de investigación y soporte para el diagnóstico del COVID-19. A través del cual se han mejorado las técnicas diagnósticas, se han creado nuevos prototipos, pero además se ha colaborado desde el primer momento con las empresas españolas que estaban desarrollando kits diagnósticos para coronavirus. Y esto ha permitido, gracias al esfuerzo público y al esfuerzo de todos los ciudadanos, que estas técnicas diagnósticas se pusieran al servicio de los ciudadanos de una forma rapidísima, como nunca antes realmente había ocurrido. Este objetivo 1 está en desarrollo, se han dedicado muchos recursos que no estaban desde luego presupuestados, no contábamos con ellos, y a través del esfuerzo combinado, tanto fondos públicos como también inversiones privadas y donaciones, este objetivo 1 podemos decir que en este momento está muy avanzado o prácticamente finalizado.
Si pasamos a la diapositiva siguiente, van a poder ver un esquema de la PCR, como les decía, la técnica diagnóstica. Y aquí me detendré un momento porque hemos escuchado hablar, los ciudadanos en general, hemos trasladado muchas veces esto de PCR, pero bueno, simplemente quiero transmitirles que lo que estamos haciendo con esta técnica es una técnica molecular muy conocida en los laboratorios, pero no en la ciudadanía en general. Simplemente transmitirles que de lo que se trata es de identificar el material genético del virus. En este caso, ARN, que es el material genético que tiene el virus, el coronavirus. Se identifica, se amplifica, como en una fotocopiadora de ácidos nucleicos, y se puede identificar. En el objetivo siguiente, yendo a un nivel de complejidad ya mucho mayor, lo que estamos realizando en este momento en el Centro Nacional de Microbiología es un estudio molecular en mayor profundidad. Y esto implica conocer la secuencia completa, todo el ARN, todo el código genético del virus. Esto es profundizar en los secretos de este microorganismo y es uno de los pasos más importantes. Conociendo sus secretos, también conoceremos sus puntos débiles. Estas son técnicas ya mucho más complejas, no es una PCR, hay que analizar todos y cada una de las letras, de las bases, de los nucleótidos que hacen el ARN del virus. Se hace con un equipamiento muy complejo, también muy costoso, del cual, bueno, pues estamos en este momento también en proceso de renovación. En la diapositiva siguiente van a poder observar los resultados preliminares que tenemos en relación a este objetivo. Lo que hemos realizado es la secuenciación completa, conocer toda la secuencia genómica de ya muchas de las cepas de coronavirus que han estado circulando en España. Y esto nos permite hacer una estimación de su origen temporal y geográfico. Es decir, en qué momento comenzaron a circular estas cepas de coronavirus en nuestro país y en otros países del mundo, y también su procedencia. Esto es igual que en la imagen que ven en la diapositiva, estos son como familias. Cada vez que se copia un virus a otro, que se replica, se pueden producir pequeños cambios en su material genético, mutaciones, y esos pequeños cambios nos permiten saber de dónde vienen, de qué familia son. Haciendo este tipo de análisis, que se llaman análisis filogenéticos, lo que se puede saber es, estas informaciones que ya hemos trasladado de forma pública, de dónde vienen los coronavirus que están circulando en España. Y esto realmente fue algo muy interesante y que nos permite tener una foto más global de cómo surgió la pandemia y cómo está evolucionando. En este momento, las secuencias que ya tenemos en el Centro Nacional de Microbiología se han integrado con más de 100.000 secuencias de virus en todo el mundo y estamos analizando las cadenas de transmisión. Lo que sí que es interesante conocer es que es un virus que aún ha mutado poco. Tiene una diversidad genética pequeña y esto es reflejo de un origen reciente. Un origen que, como sabemos, pues surgió en los últimos meses, posiblemente a finales de noviembre del año 2019. Si pasamos a la diapositiva siguiente, aquí les muestro otro de los objetivos en los que estamos trabajando ya desde un primer momento, es en la identificación de la existencia de coronavirus en animales, con también desde la perspectiva de buscar potenciales reservorios en animales y ver si esto puede ser una fuente de que pueda ser sometido a vigilancia. Hasta el momento no se ha identificado, estamos analizando muestras de biobanco de murciélagos ibéricos utilizando una infraestructura en la que ya se trabajaba previamente con mucha experiencia en el Centro Nacional de Microbiología y en este momento estamos trabajando en colaboración con otros investigadores, en este caso de la Estación Biológica de Doñana del CSIC.
Estos trabajos, además, se han completado gracias a la financiación a través del fondo COVID, que a través de este fondo se han financiado también proyectos en otro tipo de animales, animales domésticos, también para profundizar en este conocimiento de la posibilidad de que exista o no coronavirus en animales. En el objetivo número 3 de este gran proyecto, perdón, en el objetivo número 4, en la diapositiva siguiente, esto creo que sí puede ser además de interés de la mayor parte de la ciudadanía, porque hemos escuchado hablar mucho de esto, de los estudios serológicos. Estudios serológicos nos referimos a estudios de anticuerpos. Son aquellos estudios que permiten identificar si se ha producido o no anticuerpos frente al coronavirus, qué tipo de anticuerpos son y cuál es su papel en la protección que confieren frente a nuevas infecciones. Sabemos, todos ustedes saben, de esto se ha hablado mucho, que existen actualmente en el mercado muchísimos test diagnósticos, muchos test rápidos para coronavirus que permiten detectar diferentes isotipos de anticuerpos, estos que decimos la IgA, la IgM, la IgG, pero también sabemos y lo hemos aprendido a lo largo de estos meses que no todos estos tipos de test de diagnóstico rápido especialmente son igualmente fiables. Y por tanto, desde el primer momento en el que se empezaron a comercializar estas técnicas diagnósticas en España, los científicos del Centro Nacional de Microbiología se pusieron manos a la obra para caracterizar de forma rigurosa el funcionamiento y la fiabilidad en vida real, en la práctica clínica real de estos test serológicos y caracterizar sus valores de sensibilidad y especificidad. Esto, desde luego, es una línea de investigación, pero además es un servicio público y en este sentido creemos que realmente ha tenido un gran impacto porque ha permitido que las técnicas diagnósticas que se estén utilizando se hagan con seguridad y que aquellas que consideramos que no tenían la suficiente calidad fueran retiradas. Además, esta información se ha hecho accesible al resto de la comunidad científica, más allá de nuestras fronteras. Hemos compartido información, sobre todo a nivel europeo. Sabemos en este momento que algunos de estos tests pueden ser útiles como complemento tras un diagnóstico por PCR, pero también conocemos las limitaciones. En algunos escenarios, el conocer que una persona ha tenido anticuerpos puede ser muy importante. Y por tanto, ahora mismo en el Centro Nacional de Microbiología, en el Instituto de Salud Carlos III, se continúa trabajando en el desarrollo de nuevos test de diagnóstico de anticuerpos que puedan ser incluso más fiables de los que tenemos actualmente. Y además se ha elaborado un panel, un conjunto de muestras de pacientes que sabemos que tienen anticuerpos, que ya los tenemos identificados, y por otra parte de pacientes que seguro que no tienen anticuerpos, es un panel de validación y está a disposición del resto de la comunidad científica y también de las empresas que están desarrollando nuevos prototipos. En el objetivo número 5, vamos a pasar a la siguiente, sí, al objetivo número 5, aquí por no detenerme. El objetivo número 5 pretende dar respuesta a algo que nos preguntamos todos y que aún no tenemos una respuesta. Estamos midiendo anticuerpos, por ejemplo, en el estudio de seroprevalencia que estamos haciendo a nivel nacional en colaboración con las comunidades autónomas y aún así lo que estamos transmitiendo a la ciudadanía es que aún en aquellos participantes, en aquellos sujetos que tienen anticuerpos no pueden estar completamente seguros de que estos anticuerpos son protectores que les impiden tener una nueva infección por coronavirus. Aún estamos manteniendo esta prudencia porque la evidencia científica aún no está lo suficientemente consolidada. Y ahí juega un papel de nuevo el Instituto de Salud Carlos III para intentar responder a esta pregunta que es enormemente relevante.
la pregunta de si la respuesta inmune que se adquiere al tener contacto con el coronavirus es eficaz contra reinfecciones. Esta pregunta es muy importante y estamos dedicando muchos recursos, mucho talento, también mucho dinero a intentar responder a esta cuestión. En primer lugar, para ello lo que se ha hecho es generar antígenos. Antígenos son trocitos del virus, proteínas, aquellos elementos del virus que son identificados por el sistema inmune y son los que desencadenan la respuesta inmune, la producción de anticuerpos. Se han producido de forma sintética estos antígenos, en concreto unos antígenos que son derivados de la proteína de la espícula. Cuando se ven esas imágenes del coronavirus, son esos piquitos que tiene toda la superficie del virus. Esta proteína, proteína S se llama, produce anticuerpos. Estos antígenos que se han producido de forma artificial en un laboratorio se han inoculado en ratones especiales, y lo que estamos viendo ahora es la respuesta inmune. Primero si se producen o no se producen anticuerpos y después si esos anticuerpos son realmente protectores frente a otras infecciones que podemos controlar en un laboratorio con el virus, con la cepa del virus, en un laboratorio, como le explicaba al principio, muy especial, que es un laboratorio de bioseguridad. Estamos hablando de un agente infectivo muy contagioso y muy peligroso, y por tanto los investigadores tienen que trabajar en condiciones de alta seguridad biológica. Aquí lo que medimos son anticuerpos neutralizantes. Vemos si realmente esos anticuerpos se pegan al virus y son capaces de neutralizarlo, de impedir que se replique y que infecte. Y además, otra cosa muy interesante que están haciendo los investigadores es comparar si la respuesta que tienen los ratones se parece a la respuesta que tienen los humanos. Para eso, lo que hemos hecho es tomar sueros de pacientes que ya sabemos que tuvieron coronavirus y que superaron la infección. En el suero de estos pacientes recuperados hay anticuerpos. Estamos comparando los anticuerpos que producen los humanos de forma natural cuando se enfrentan a los coronavirus con los anticuerpos que producen los ratones cuando les inoculamos estos antígenos que son producidos en un laboratorio. Y a partir de todo este conocimiento y de combinar los estudios en animales y la información que estamos obteniendo a través de las colaboraciones con hospitales y con la generosidad de los pacientes que están donando su suero, creemos que vamos a poder obtener una respuesta muy importante a esta gran pregunta, que en este momento es una de las grandes incógnitas a nivel internacional. Continuando con los siguientes objetivos de este gran proyecto colaborativo integrado del Instituto de Salud Carlos III, entramos en uno de los capítulos al que se ha prestado más atención, porque todos ahora mismo estamos pendientes de esto, ¿no? En la carrera por el desarrollo de una vacuna. No he querido empezar por este objetivo, también para trasladar que hay otras muchas líneas de investigación más allá de la vacuna, pero la vacuna es muy importante y desde esta casa los equipos de investigación están ayudando en dos sentidos. En primer lugar, están dando soporte a otros prototipos vacunales que se están desarrollando en España. No, la investigación se hace de forma colaborativa. Esto no es cuestión de un laboratorio o un investigador, sino que tiene que haber también laboratorios centrales que ayuden a otros investigadores. Y aquí lo que estamos haciendo es valorar la respuesta inmune, algo similar a lo que les contaba en la diapositiva anterior. Cuando se utilizan las vacunas en animales, y después se inocula, se hace una exposición al virus, tenemos una plataforma para poder analizar en profundidad la respuesta inmune. Además, se están identificando nuevas formas de hacer una vacuna. Ahí sabemos que es posible que haya vacunas, y así nos lo están trasladando distintos prototipos que se están desarrollando a nivel mundial. Esperamos que haya una vacuna pronto, no sabemos cuándo,
pero aún así sabemos que esas vacunas es posible que necesiten mejoras. Y para eso se necesita quizá un poquito más de tiempo. En el Instituto de Salud Carlos III lo que estamos ya trabajando es en esa posibilidad de vacunas mejoradas de segunda y tercera generación a través de una tecnología en la que no entraré en profundidad, que tiene que ver con este concepto del ADN a través de un plásmido. Básicamente es un vehículo para introducir el material genético al que se responde en el cuerpo. Y para eso se están utilizando estudios en ratones. En la diapositiva siguiente, que es el objetivo número 7, es el objetivo final de este gran proyecto, como ven, con objetivos muy diferentes. Lo que se pretende es ir más al ámbito más clínico. Este objetivo se ha abordado, como no puede ser de otra manera, en colaboración con hospitales, y varios de los proyectos que se han financiado en el conjunto del país a través del Fondo COVID pretenden abordar este mismo objetivo, que es identificar de forma muy rápida aquellos pacientes que se han contagiado, pero que además tienen más posibilidades de desarrollar una enfermedad grave. Sabemos que la mayor parte de los pacientes que se contagian tienen una enfermedad que es leve o incluso asintomática, que no se dan cuenta, que no tienen ningún síntoma. En un porcentaje de pacientes, sin embargo, sabemos que la enfermedad puede ser muy grave y que incluso puede avanzar muy deprisa desde el momento en el que se empiezan a tener los síntomas. Lo que persiguen varios proyectos de investigación en nuestro país y a nivel mundial es identificar de forma muy precoz qué pacientes van a ir mal y por tanto poder tomar medidas de forma rápida. Esto es fundamental. De nuevo, aquí en el Instituto de Salud Carlos III nos estamos centrando en un análisis sofisticado de la respuesta inmune, de posiblemente aquellos pacientes que van mal son aquellos que no son capaces de desarrollar una respuesta inmune adecuada al virus. Y, por tanto, si lo identificamos de forma precoz, es posible que ahí podamos hacer mucho. Con este objetivo número 7, acabaría realmente este gran proyecto, que, como ven, son 7 proyectos diferentes con investigadores que habitualmente no trabajan juntos, pero que en este caso lo que han hecho es ponerse a trabajar en un gran proyecto colaborativo que ha unido líneas y nos ha hecho más fuertes. Pero además de este proyecto, que está liderado sobre todo por los virólogos, hay otros proyectos del Instituto de Salud Carlos III que también se han beneficiado de la donación, en este caso, del Partido Socialista Obrero Español, y que también son, creo que pueden ser de su interés. Aquí no me detendré tanto, pero sí quería trasladarle 4 proyectos más en los que estamos trabajando con mucha intensidad. En primer lugar, un proyecto centrado, liderado desde el Centro Nacional de Epidemiología y que está centrado en el análisis de los factores que tuvieron en los que posiblemente se fundamentó los diferentes ritmos de expansión del coronavirus en las distintas comunidades en España. Aquí contamos con datos de movilidad de todos los meses que han transcurrido de pandemia y de otros datos epidemiológicos que realmente creemos que van a aportar luz y que además nos pueden servir para aprender en el caso en el que pudiera producirse un rebrote, un análisis epidemiológico y de difusión de enfermedad que realmente está siendo de gran utilidad. En segundo lugar, tenemos un proyecto liderado desde la unidad de investigación en cuidados de salud. Es una unidad del Instituto de Salud Carlos III liderado por enfermería, que son las investigadoras en enfermería quienes tienen más experiencia y más liderazgo en cuidados de salud. Aquí el proyecto se centró en la identificación de aquellos factores que se habían asociado a la alta infección en los profesionales.
Sabemos que en nuestro país ha habido una transmisión importante del coronavirus en el ámbito sanitario. Bien es cierto que también es en el ámbito sanitario donde se han realizado un mayor número de tests, incluso en pacientes que no tenían enfermedad grave. Pero creemos que es importante no solo tener las cifras, sino profundizar en sus causas. Este proyecto se dirige a estos objetivos y además creemos que puede aportar también luz para aprender. Todo nuestro afán está puesto en aprender de lo que ha sucedido, porque solamente a través de profundizar y de realmente tener humildad para reconocer aquellas cuestiones que posiblemente no fueron tan bien como nos hubiera gustado, solamente desde ese rigor y desde esa capacidad de análisis, podremos estar mejor preparados para la siguiente pandemia, si es que ocurre, y ojalá que no sea así. En la diapositiva siguiente van a ver otros dos proyectos, y ya estoy casi terminando, porque creo que es también muy importante. Lo más importante serán las preguntas que tengan ustedes que realizar. Quería mostrarles un proyecto que está liderado desde la Escuela Nacional de Sanidad, también dependiente del Instituto de Salud Carlos III, vinculada a una línea de investigación ya con larga trayectoria, pero que se ha reorientado para dar respuestas frente al coronavirus. En este caso es analizar la influencia de las variables meteorológicas y de contaminación atmosférica en la incidencia y la propagación de la enfermedad. Realmente es un trabajo complicado, muy ambicioso, porque es difícil desvincular en algunas grandes ciudades donde se ha producido mayor tasa de contagios, y también coincide que son aquellas que tienen un mayor nivel de contaminación atmosférica. Son dos factores independientes, pero que su análisis por separado es algo complejo, pero no imposible, y desde luego si se aborda desde el rigor y desde una alianza, en este caso una alianza estratégica fundamental con la Agencia Española de Meteorología, con la EMET. Bien, esto lo que muestra es que las alianzas y las confluencias y el trabajar juntos, de nuevo, nos hace más fuertes. Este estudio está en este momento en ejecución. Y finalmente, para no tampoco seguir mucho más, sí quería traer también un ensayo clínico en el que hemos participado desde el Instituto de Salud Carlos III, por supuesto en colaboración con hospitales, con el liderazgo clínico de los clínicos, que es a quienes corresponde. Fue uno de los primeros ensayos que se financiaron dirigido a los pacientes que en aquel momento estaban en una situación dramática en la UVI y que no teníamos tratamiento. En aquel momento lo que se planteó es utilizar el plasma de los pacientes que ya estaban recuperados, de plasma de convalecientes, que como comentaba antes, sabemos que los pacientes que habían tenido contacto con el virus se habían recuperado, habían desarrollado anticuerpos naturales que estaban en ese plasma. Y por tanto lo que se planteó fue utilizar el plasma de estos pacientes para ponérselo, para infundírselo a los pacientes que estaban en la UVI y que estaban muy enfermos. Este ensayo clínico está ya en fase de finalización, al menos tendremos resultados intermedios en breve. Se ha puesto en contacto además en una red europea, en un proyecto colaborativo para juntar todos los datos que se han obtenido con el mismo diseño en otros hospitales europeos, y creemos que pronto tendremos resultados interesantes. Y esto, hasta aquí toda la información, quizá mucha y muy condensada, que quería trasladarles. Quedo a disposición tanto el doctor Belda como yo misma para responder todas las preguntas en relación a estos proyectos o a otras cuestiones que puedan resultar de interés que la audiencia considere. Buenas tardes,
Pediros disculpas porque, bueno, muchas veces la actualidad manda y María Luisa Carcedo se ha tenido que ausentar un momento. Esperemos que vuelva antes de terminar la webinar. Yo enviaré las preguntas a Raquel y a Cristóbal. La primera que tenemos, nos comentan que si nos podrían explicar las razones por las que no interesa hacer un estudio poblacional de prevalencia, como las conclusiones, qué conclusiones positivas han habido en el, por ejemplo, en el tema de Torrejón. A ver, son dos cosas totalmente diferentes. Yo aquí me gustaría aprovechar para explicar las diferencias entre el estudio nacional de seroprevalencia y el realizar test rápidos serológicos a toda la población de un municipio. Son cosas diferentes. En el estudio nacional de seroprevalencia, lo que se pretende es que los resultados que obtenemos en esa muestra que está elegida de forma aleatoria y con criterios estadísticos, que esos resultados sean inferibles, sean aplicables y útiles para el conjunto de la población. Por tanto, los participantes en el estudio que hemos hecho desde el Instituto de Salud Carlos III realmente no están buscando un beneficio propio en ningún caso. Es totalmente altruista y esto además figura en su consentimiento informado. Lo que les decimos es que además los resultados, habida cuenta de las limitaciones que todos conocemos con los test rápidos, no son para darles un diagnóstico clínico a ellos, sino para saber cuál es la verdadera magnitud de la pandemia en España a nivel nacional, autonómico y provincial. Por otra parte, una diferencia también creo que muy importante es, no conozco los detalles metodológicos de la experiencia que han hecho en Torrejón de hacer test a toda la población. Realmente nosotros sí que dedicamos mucho tiempo para hacer estudios de fiabilidad previos en los test de diagnóstico que íbamos a utilizar. Y utilizamos dos test, además de forma simultánea, uno rápido y otro de laboratorio, para poder tener la máxima fiabilidad. Y por otra parte, y última diferencia, el Estudio Nacional de Seroprevalencia no es una única foto, sino que es un estudio dinámico, en el que lo que además nos resulta de utilidad es para ver cómo va avanzando la pandemia. Por tanto, mucha diferencia con una situación en la que lo que se pretende es hacer a toda una población test serológicos. Esto realmente, más allá de que se pueda considerar o no, desde luego la estrategia del Ministerio de Sanidad no recomienda hacer test serológicos masivos, porque además manejar esa información con el nivel de fiabilidad que tienen los test es complicado. Y más allá de esto, no puedo decir mucho más porque desconozco el fundamento científico, la hipótesis y la metodología del estudio de Torrejón. Muchas gracias, Raquel. Otra pregunta que nos hacen es en cuanto a tratamientos. Durante los últimos meses hemos escuchado hablar mucho de la hidroxicloroquina. ¿Cuál es su opinión acerca de ese medicamento? Bien, en este caso le voy a dar la palabra al doctor Belda, porque realmente está haciendo un seguimiento exhaustivo, prácticamente diario, en colaboración estrecha con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Estamos trabajando, pero creo que es más interesante que aporte los últimos datos que tenemos. Muchas gracias. La verdad es que con la hidroxicloroquina lo que han ocurrido han sido dos acontecimientos que probablemente han desvirtuado o han intentado desvirtuar el conocimiento que teníamos que generar. La gran pregunta que se hace todo el mundo es, ¿la hidroxicloroquina vale para algo o no en esta enfermedad? Y esta es la gran pregunta. Y esa pregunta solamente se puede responder con ciencia, no se puede responder desde la universidad de Facebook, por ejemplo, ni desde Twitter, como hemos visto que en algunas ocasiones se ha intentado responder. La realidad es que hemos puesto en marcha, gracias al fondo COVID, una enorme cantidad de ensayos clínicos que lo que nos vienen es a intentar responder a esa gran pregunta. ¿Vale para algo o no? Y lo más importante es que la respuesta, sea positiva o sea negativa, va a ser una respuesta
muy robusta. Sí que es cierto que en las últimas semanas ha habido algunas publicaciones científicas que cuestionaban la eficacia. Esas publicaciones científicas, la mayoría de ellas, se han retirado porque incluso hasta las revistas más prestigiosas del mundo han sucumbido a la prisa por intentar obtener respuestas, que la tenemos todos, pero la prisa no puede ir en contra del rigor. En estos momentos estamos vigilando todos los ensayos clínicos, sabemos la seguridad que tiene ese fármaco, que esa es la gran pregunta para la población. El fármaco es un fármaco que llevamos utilizando desde hace más de 20 años, es un fármaco que bien utilizado puede tener ciertos riesgos en algunas personas, pero bien utilizado se controla bien, de tal manera que lo que seguimos haciendo es ir viendo los ensayos clínicos, controlando diariamente la información de seguridad que nos llega de su uso en todo el país e iremos viendo si hay que seguir adelante para intentar buscar hasta el final la respuesta que se está intentando encontrar o si en algún momento es posible que tengamos que tomar alguna otra determinación. Pero de momento lo que estamos haciendo es ciencia, ciencia y más ciencia. Y solamente así seremos capaces de responder a esa pregunta y siempre con seguridad, por supuesto. Muchas gracias. Creo que muy, muy claro. Otra pregunta que nos hacen, creo que no nos va a dar tiempo porque realmente nos están llegando muchísimas preguntas, estamos encantados, pero no podemos, lógicamente, hacer todas las preguntas. ¿Cree, como vaticinan muchos expertos, que hay peligro de rebrote para el próximo otoño? Bueno, en este momento esto tenemos que seguir contemplándolo como una posibilidad. Es muy difícil hacer modelizaciones epidemiológicas para otoño a partir de los datos que tenemos disponibles en este momento. Pero atendiendo a distintas consideraciones del conocimiento que tenemos ahora mismo del virus, esto es una posibilidad real. Así lo considera también la Organización Mundial de la Salud y además, desde el punto de vista de la preparación de la respuesta y de la responsabilidad, es en el escenario en el que tenemos que trabajar. Si no estamos considerando que puede, si no consideráramos que puede existir un rebrote, no estaríamos preparados para afrontarlo. Por tanto, también es cierto que existen, que hay distintas líneas de investigación que indican que la virulencia del virus, su capacidad de transmisión, puede estar debilitándose. Pero aún esta información no es sólida. Y de momento lo que tenemos que trabajar es con la hipótesis que en otoño puede haber un rebrote y si lo hay, estar en las mejores condiciones posibles para dar una respuesta. Si no lo hay, estaremos todos muy contentos, pero hay que trabajar pensando que esa posibilidad es real. Bueno, ya vamos a ir terminando con las preguntas. Lanzo una más. ¿Qué importancia estima que tiene el cambio climático en la aparición de estos virus y su rápida propagación? Bueno, precisamente uno de los proyectos que estamos haciendo desde el Instituto de Salud Carlos III, lo explicaba en este caso la Escuela Nacional de Sanidad, tiene que ver con el cambio climático, con la contaminación, con estas condiciones ambientales. Realmente, hasta donde sabemos en este momento, no hay ninguna evidencia clara y sólida que vincule esta pandemia con el cambio climático. No obstante, es algo que estamos estudiando, no en la aparición del virus como tal, pero sí pueden determinadas condiciones ambientales y pueden facilitar la transmisión del virus o no. Es algo que realmente en este momento no existe evidencia para responder. Muchas gracias. Como he dicho, ya tenemos que ir finalizando. Voy a lanzar la última pregunta. Siento que no se hayan podido responder la cantidad de preguntas. Creo que nos va a poder dar para otra conversación con ustedes si así lo estiman, porque realmente ha generado mucha expectación y mucho interés todo lo que nos están contando. La última pregunta es que si hay alguna investigación que muestre la existencia de mayor impacto de contagios del COVID-19 en el que se demuestre que puede afectar más a determinadas clases sociales
e impacto por género? Bueno, esta pregunta es tremendamente interesante. Voy a comenzar yo a responder y daré también la palabra al doctor Belda. Hay varias líneas de investigación que están tratando de responder a esta pregunta. El impacto, y entre ellas quiero hacer también referencia al Estudio Nacional de Seroprevalencia, al ENECOVID, que además, como decía anteriormente, tiene representatividad a nivel de todo el país. Esto lo que nos permite es que al haber seleccionado a los participantes de forma aleatoria, contamos con participantes de todos los estratos sociales, de distintas áreas geográficas, de distinto nivel adquisitivo, pero esta hipótesis está sobre la mesa, pueda haber afectado a los más vulnerables. Y vulnerables no solamente en función de la edad, que es de lo que más hemos estado hablando a lo largo de las últimas semanas, sino también de sus condiciones socioeconómicas, del tamaño de su vivienda, del número de habitantes en una misma residencia, de las profesiones esenciales a las que se dedican. Y esto es una de las hipótesis que estamos analizando todavía y no puedo dar una respuesta, pero esto se pensó así cuando se hizo el diseño de la encuesta y realmente creo que la información puede ser interesante. Hay que ser cuidadoso porque hay muchos factores que actúan a la vez. Sabemos que la movilidad, los viajes, fue un factor importante para el contagio y esto, en este caso hay más movilidad y más viajes de turismo y de placer en otros estratos socioeconómicos y por tanto es posible que los factores se balanceen. Pero quiero decir que no es tan sencillo, hay que hacer un análisis epidemiológico ajustando por factores de confusión y estamos en este momento justo trabajando en ello. No sé si quieres añadir algo más. Tenemos varios datos que sí que identifican diferencias en cuanto al género, en la forma de enfermar y en la forma de evolucionar. De tal manera que si sabemos que hay una mayor incidencia en mujeres, pero también sabemos que los hombres se ponen, enferman de manera más severa. Sin embargo, esto no es, no podemos interpretarlo en la dualidad hombre-mujer, sino en en el acompañamiento de cierto tipo de enfermedades que pueden ser más frecuentes en un género o en otro género. En definitiva, como dice la directora, es un conjunto de factores en los cuales estos factores tenemos que terminar de ir estudiando. Pero a la pregunta concreta sobre el género, sí existen diferencias en cuanto a incidencia, siendo más frecuente mujeres, pero sí que es cierto que los hombres tienen una enfermedad que en algunos casos es más grave. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Ayoti y al doctor Belda por sus magníficas explicaciones. Creo que han sido muy claras para todos y muy ilustrativas. Despedir estas conversaciones agradeciendo al Instituto de Salud Carlos III todo su trabajo. Sin duda, la elección que hicimos desde el Partido Socialista para la donación, para ese destino, Instituto de Salud Carlos III, creo que no puede estar en mejores manos y para un futuro mejor para todos. Agradecer, cómo no, a todos y a todas las personas que nos estáis siguiendo. Creo que cerca de 380 ha habido a lo largo de la webinar y agradeceros la donación que contribuisteis a hacer junto al Partido Socialista. Ya se convocará próximamente para la próxima conversaciones este ciclo que esperemos que sea de vuestro interés. Siempre traeremos personas tan relevantes como las que nos han acompañado hoy para tratar el mundo de la ecología, la transformación digital. Y sin más, despedirnos y daros las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.